Y que ahora resulta, según estaba yo viendo, la mayoría de las empresas están vinculadas a Gonzalo Castillo, las que ganaron o a las que le dieron el asfaltado. Ya el resto está ahí. La procuradora Miriam Germán llegó con todo el aura de ser una mujer seria, honesta, que no le tiemble el pulso. Es un caso demasiado evidente. Va a haber que tener una vigilancia porque esa justicia que tenemos en el día de hoy mayoritariamente fue una justicia puesta por el PLD para tapar su caso. Todo su caso de robo, de corrupción y de latrocinio. Porque no basta que la procuradora someta. Hay que ver la actitud de esos jueces. Esos jueces corrompidos y políticos que no son jueces nada. Son políticos con toga. Pero bien, lo importante es que se dio un primer paso. Que ya hay un expediente que está entregado a la Procuraduría General de la República. Y ojalá que la doctora Miriam Germán y su equipo que compone la Procuraduría actúen lo más rápido posible, porque hay una sociedad que está vigilante, que está a la expectativa y que está muy dolida por los tantos años que este país ha sido saqueado, que no lo han podido destruir, por la tanta riqueza que tiene este país, ni los grandes robos, ni los tantos robos de tanto tiempo de los políticos que han gobernado este país han podido quebrar definitivamente el país. Y miren que el país está mal, porque se ha desplomado la producción, la economía está desplomada. Y aún así, el país sobrevive. El país está de pie, pero en una situación sumamente difícil, porque ustedes saben que esta pandemia ha sido implacable, y uno de los efectos que va a tener esta pandemia es la situación de calamidad económica que va a dejar, donde se va a desplomar todo y se está desplomando todo. Ojalá que ese expediente camine. Vamos a estar a la expectativa de ese y otros casos. Debo decir que recibí denuncia de varios televidentes en el día de hoy, quejándose amargamente y de manera indignante, men. Porque, vamos a ver esta llamada. Buenas tardes. Bueno, se cayó. Debo decirle que varios amigos televidentes me llamaron muy indignado. Ustedes saben que cuando inició la pandemia, que inició en los tiempos del gobierno de Danilo Medina, Danilo Medina sometió y planteó y dispuso varias medidas tendentes a reducir lo menos posible, especialmente en la clase media y los sectores más pobres, algunas medidas que hicieran lo menos daño posible a la población. Y dentro de un grupo de medidas de carácter económico que Danilo anunció, está el asunto de la exoneración durante un tiempo de los intereses a los bancos, a los préstamos de los bancos y a la tarjeta de crédito. Anda pa' el carajo, pues me dicen gente que le han dado ahí, como se dice, con la tarjeta de crédito. Y que cuando ellos han reclamado, porque han tenido que pagar intereses atrasados, cuando se han quejado a los bancos, en base a la palabra del presidente pasado, de que se le iban a dar facilidades en los cobros, en los intereses, que eso se iba a eliminar, le han contado que no, que esos, los bancos son privados y que el gobierno es una cosa. Señor, y esa gente está que lo punchan y no botan sangre. Porque hay un amigo mío
que le cobraron todo el cuarto del mundo por 3 meses, que ahí dijo, bueno, yo me voy. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Bueno, vamos a sacarlo del aire porque esto no está funcionando. Bueno, entonces, men, gente que hizo préstamo y contaban que eso iba a ser un respiro. ¿Qué va, muchachos? Le están dando ahí. Y esa gente están indignados porque ellos han visto que no hay. Buenas tardes, ingeniero, arquitecto Sucre la Antigua. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, Omar. Qué bueno que tú estás tratando ese caso. Porque mira, a mí me llamaron hoy de un banco. ¿A ti te llamaron de un banco? Sí, de un banco me llamaron hoy. Déjame preguntarte, Sucre. Con respecto a... ¿Por préstamo o por tarjeta de crédito? Por una tarjeta de crédito pequeña que yo tengo. Qué bueno, explícale al público que me interesa. Entonces, él me estaba explicando, el que me llamó, inclusive hasta incómodo me habló a mí. ¿Cómo? Adiós, porque yo no sé de lo que me estaba hablando, porque a mí ningún banco me ha dicho que me diera un crédito paralelo a la tarjeta ni nada de eso, yo no sé nada. Sí. Pero yo le dije, ¿pero de qué crédito usted me habla? O sea, que ellos te hicieron un crédito sin tú solicitarlo. Sin yo solicitarlo, no solamente un crédito. Que ese crédito ya tiene intereses. Oye. También, o sea, que ya yo tengo la tarjeta, la deuda de la tarjeta, y tengo un crédito aparte también. Oye. Pagando intereses también de ese crédito. Pagando intereses sin tú haberlo solicitado. Pero esto es nuevo. Sí, yo, pero eso fue lo que yo le dije. Señor. ¿De qué crédito usted me habla si yo no le he solicitado crédito a ustedes? Sí, ese crédito es de los 3 meses de la pandemia, que como usted no pagó en los 3 meses, nosotros le abrimos un crédito, entonces ese crédito ya ha generado intereses. Digo yo, bueno, pues no hay problema. Yo pasaré por allá para que me aclaren eso, porque yo no sabía ni de lo que me estaban hablando, de verdad. Anda pa'. Y así es que esto está. Y así mismo era, la CDE, que uno pensaba que iba a tener... La CDE, que Danilo dijo que no se iba a cortar la luz y usted se... Cosa, las cuestiones telefónicas también. Y eso ha sido todo un engaño. Todo un engaño, porque atrásese con la luz para que usted vea cómo se la corten. Atrásese con el teléfono para que usted vea. Mire, ellos están cortando luz, eso es lo primero. Ellos están cobrando mora. Cobrando mora. Entonces, por ejemplo, si usted no va a pagar la luz en tiempo de pandemia y veía esa fila de gente, uno lo que hace es que no se... Yo no me iba a meter en esa fila, ni matado. Pues a mí, mire, la luz de 3.000, de menos de 4.000 pesos que a mí me llegaba la luz mensual. A mí, desde que comenzó la pandemia, la luz mía no ha bajado de 10.000 y pico de pesos. Oye, mensual. ¿Cómo? Sucre. Y antes de esa pandemia y de esos subiones que te ha dado a ti, ¿cuánto tú pagabas? Antes de los 10.000 pesos que te está llegando. Yo estaba pagando menos de 4.000 pesos, o 4.000 y un poquito, o menos de 4.000. Y ahora me está llegando. Los últimos 2 meses que me llegaron, que uno lo pagué esta semana, fueron 11.100 y pico de pesos, y debo uno de 11.055. Oye, no, pero esto no tiene madre. Y solamente vivo yo y mi esposa y yo nada más en esta casa. Somos pero dos yo, personas. Yo conozco tu casa porque bastante he ido yo. Si yo sabré. Anda pa' caray. Así es. Entonces aquí los presidentes, yo no sé para qué los presidentes se ponen a ofrecer y a tirar medidas de protección a la población. Si aquí nadie respeta a nadie, la población vive desprotegida aquí. Porque aquí todo el mundo hace lo que quiera con el otro. Y lo bueno es que nosotros, la clase media, somos los que pagamos todo. Así mismo es, Sucre. Mira, ni más ni menos. Qué lamentable. Yo lamento lo tuyo y lo de las otras personas, hermano. Cualquier cosa me mantiene informado, ¿oíste? Sobre eso. Te lo voy a agradecer. Gracias, Sucre. Tenemos una llamada por el canal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Omar. Bien, gracias. ¿Y usted? Un placer. Bien. Hermano, respecto a ese tema, mire, le explico. Yo soy de Senoví, usted sabe, y tengo una peluquería. Sucede que nosotros pagamos alquiler y pagamos luz. Sí. Entonces, la luz no llegó altísima, Omar, como de 12 mil pesos durante la pandemia. Y porque estábamos laborando con una persona en horario del día, usted sabe. Claro. Y cuando fuimos a Edenorte a poner la queja, nos estaban cobrando, Omar, 2 mil pesos por hacer un reporte. Ay, ¿usted sabe lo que es eso, Omar? Pues nosotros hacemos una denuncia de un problema que nos estaban quejando. Teníamos que pagar para poder ser escuchados. Es un maldito robo que tienen esos ladrones, Omar. Para que lo sepa, sí, eso es verdad. El presidente tiene que sancionar a esa gente. Tiene que, sí, eso es verdad. Y meterle preso a todos esos corruptos que están con esa vaina en la luz, Omar. Están eso acabando. No puede ser. Así mismo, vamos a ver esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un placer. Omar, gracias, Omar. Los huevos estamos huérfanos de policía. Mire, Omar, aquí desde que toque el piso de toque de queda, sí. Es como una maldad. Mucha jipeta, muchos motores, muchos carros y gente a pie. Y de verdad, como que aquí no hay toque de queda en los huevos. Aquí estamos huérfanos de desgracia. Atención, general, en los huevos no hay toque de queda y transitan jipeta. Sí. Y todo tipo de vehículos que hace que los ciudadanos de ahí, que son gente trabajadores, por cierto, no tengan tranquilidad. Y eso, señor, yo no sé qué está haciendo. La policía coge una ruta a veces, de dos o tres barrios, y de ahí no pasa y ya. Y ellos creen que ya con eso resolvieron. No. Ustedes tienen que transitar todos los barrios y ver, y una vigilancia para que eso se cumpla, ese bendito toque de queda. Buenas tardes. Buena. Aló, ¿cómo estamos? El gran Leocadio, buena. Omar, pero ese señor del banco, ¿le cambia la demanda al banco? Bueno, puede demandarlo. Aquí tengo a Diego Alcalá. Diego, espérame un momentito. Gracias, Rosendo. Leocadio. A Diego Alcalá, el agrimensor Diego Alcalá, amigo y hermano. Buenas tardes, hermano. Gracias, Omar. ¿Cómo tú te sientes? Súper bien. Bien, Omar. Que, imagínate, estamos viendo este ambiente. Oye, lo que denuncia el arquitecto Sucre, y me denunciaron más de 7 gente esta mañana. Y mira lo que está pasando, que Danilo Medina dijo que no iban a pagar ni intereses de tarjeta de crédito, ni de banco, ni de la luz, ni de la cosa. Esto ha sido todo lo contrario. Cuéntame, hermano. Mira, Omar, el pagaré mío de la luz, el recibo de luz de marzo, el de diciembre me llegó 1,100 y pico. Sí. Y el de marzo llegó 1,234. Y ahora, el de ahorro de septiembre, ya va por casi 5,000. Ay. Oye, bien, yo fui ya, óyeme, yo fui a la compañía ayer y hice una reclamación. Fui también a la superintendencia de electricidad. ¿Por qué? Porque no es verdad, porque yo tengo, tú sabes, yo vivo, ¿verdad? Claro, claro, claro que sé dónde tú vives. Claro, entonces yo, ¿qué yo tengo? Nada, lo que tengo he tenido toda la vida desde que me estuve aquí. ¿Cómo es posible que de 1,100 o 200 pesos yo debo pagar 5,000 y pico? No, pero es un... No. Diablo, qué abuso. Y lo peor del caso, Diego, es que nadie aparece para defender a uno. Tú sabes que Sonia y yo vivimos aquí, Sonia y yo. Solo. Porque tenemos una nieta, no vive más nadie. Sí, así mismo, eso es verdad. Y para, y oye, y yo tengo constancia de que tanto tú como Sonia viven más en la calle que ahí, por los trabajos. Claro, fuera de la casa. Fuera de la casa. Eso es verdad, que no hay justificación. No hay justificación para una vagabundería. Es una vagabundería. Y estuvo bien. Ahora, yo, Diego, tú me perdonas, pero yo no confío de que la superintendencia de... es que son unos charlatanes. Yo no confío en esa gente. Parece, fíjate, parece que ahora Edenorte está tratando de meter al hoyo al nuevo gobierno. Ah, oh. Sí, ese es un plan, porque tú sabes que no han cambiado esa gente todavía, el director nacional. No lo han cambiado, porque es uno de los errores. Anda pa'l caray, sí, es verdad.
No lo han cambiado. Entonces, yo pretendo, tú ves lo de la superintendencia, porque es un paso que hay que darle de acuerdo a la ley. Pero yo voy a buscar a mi abogado, a partir del lunes o el martes, yo voy a buscar a mi abogado y voy a hacer una demanda. Eso está bien de tu parte. Gracias, Diego. Mira, así es jefe de la policía. Pero el jefe de la policía no ha hecho